establecemos el contacto informativo de la comunidad de Santa Ana en compañía del concejal Jolfre Graterol, que nos va a comentar en relación a una jornada humanitaria que se está desarrollando en esta comunidad. Escuchemos. Gracias a esa labor conjunta de nuestro alcalde Pedro Bastida, nuestro gobernador y nuestros consejos comunales de ese poder popular que viene fortaleciendo nuestro alcalde Pedro Bastida. Sí, estamos realizando labores a nivel de un cronograma de trabajo a la labor de la dirección de Mercal, conjuntamente con la alcaldía de Girardot. Bueno, vamos haciendo todos los fines de semana actividades de admisión a alimentación en todos en los sectores de las comunidades de Casanova Godoy, dando una atención integral a todo ese trabajo que vienen haciendo los consejos comunales, salas de batalla, para darle una atención alimentaria en esa labor, bueno, que vienen haciendo ahorita y satisfacer esas necesidades del poder popular en todas esas comunidades. Para que nos recuerde. En el marco de la lucha contra el desabastecimiento. Así es un trabajo que está haciendo en marco de la lucha de desabastecimiento que está haciendo en todo el nivel nacional. Hoy estamos en estas comunidades que los rubros alimenticios lleguen a las comunidades y que la gente pueda comprar sus alimentos, su carne, su leche, su café, su aceite y que puedan tener las familias pues en cada sector de su casa. Pues. Para que nos recuerde qué toneladas de alimentos están siendo distribuidas, familias beneficiadas y nos comente qué otros servicios se están desarrollando aquí. No, hoy estamos facilitando la misión alimentación en virtud de 7 toneladas de alimentos y más de 300 familias en este sector de Santa Ana, donde la semana que viene tenemos ya 15 toneladas para el sector 13 de enero, el día sábado, y operativo de la carne subsidiada. Es una labor que estamos haciendo en pro del abastecimiento que hay a nivel nacional para nosotros planear, satisfacer las necesidades del pueblo y satisfacer las necesidades de la comunidad de Casanova Godoy y los consejos comunales y las salas de batalla. Bien, entonces eran parte de las declaraciones del concejal Jolfre Graterol en relación a una jornada humanitaria que se está desarrollando en este momento en la comunidad de Santa Ana, en el municipio Girardot. Esto es parte de la información que podemos ofrecerle. La invitación es para que continúe con la programación de Tele Aragua.